¿Qué tal mi gente? El día de hoy les voy a hablar acerca de una triste noticia que acaba de suceder y es que un TikToker bastante conocido, Gabeno Tababe, de 19 años, eh, falleció lamentablemente en un accidente. Pero ¿qué fue lo que sucedió y por qué esta noticia? Ahorita pues todo el mundo está hablando sobre eso. Antes de comenzar quiero que sepan que en este canal hablamos de todo lo que es tendencia, cosas virales y cosas raras de internet. Así que suscríbete para siempre estar full full informado. Y es que veamos... Eh, pues hay malas noticias, amigos. Llega el panorama de TikTok, Gabriel Salazar, alias Gabeno Tababe, eh, un TikToker muy conocido de mil seguidores. Eh, ha perdido la vida contra solo 19 años. Lo confirman los familiares, amigos, fans que han empezado a homenajear el legado del TikToker. Eh, los rumores comenzaron la tarde del domingo 26 de eh, justo después de ese Gabe. Hubiera un, subiera una historia a Instagram no se sabe si fue una falta de atención al volante pero amigos cercanos cuentan en redes que se debió a un violento accidente de tráfico y pues lamentablemente amigos eh, se lamenta mucho que haya sucedido esto eh, muchos seguidores pues comenzaron a hacerle homenaje por esto que pasó y pues descanse en paz amigo Gabe la verdad es que lo conocía por algunos TikTokers y eso era una gran persona y bueno amigos espero que les haya gustado eh, hay más cosas este de, de esta información Pero realmente Pues ya son muy gráficas Y bueno, muchas gracias amigo Y que les vaya muy bien Espero que se suscriban Y nos vemos